Hace trabajar esta vuelta. ¿Querés la otra, la mía, la rosa? Es un fierro. Otro lado. Por eso cuesta. Encima son esos ladrillos duros. Es difícil. Ahora sí, mejor. Ahora está. Mira, algo grande, pues. El cuerpo de Freire. No. Que brote amarillo, vamos. ¿Te imaginas si de llegada nomás? Ay, nomás, ya está. Tome, file. ¿Pero otra pala? Dale, sí, porque esta es más chiquita. No. ¿Cuál? Nada. Ahora me va para abajo. Yo con este en la mano. ¿Verdad? Hizo, después marcha atrás, pisar el cuerpito de Claudio. ¡Chao! No, acá ya veo algo metálico. Óxido. Pero. No sé qué es. Ojo, no es un pozo, Claudio. Y algo grande de este fierro que está acá abajo. Sí, sí, sí. Capaz que sí es para hacer el pozo en tu casa, para el baño no lo haces. Esto solo lo hacemos los padres, para los padres. Yo, a mí me corresponde, aunque sea el 25%, porque está usando mi palo. Claro, entendí. Yo voy a buscar coca, ¿querés coca? Dale. Esto, te digo que está más interesante que el pozo. Tan, ta, ta. Bueno, es lo que salió de ese tremendo pozazo. Está dura acá. Sí. Un estribo. Parece. Oh, me re emocioné. Porque aparte tú me dejaste acá.
Ahora después vamos. ¿Ves que tiene como un desgaste acá, como que estuvo colgado de algo? No, es forjado. Salió. El tipo se pone a llorar. ¿Qué es? No sé, parece parte de una cerradura. A primera vista creí que era un aljibe, pero no. Miren. Voy a dar algo para ver si lo ve. Es enorme adentro. Es un túnel. Esto vendría a ser todo lo que es el frente del castillo. ¿Quién encuentra acá espíritu aventura? Que encontró un hueso. Y si es humano y vos lo estás tocando con la mano, no te das quillo. Ay, ay, ay. Dicen que acá estaba el cementerio del castillo. Cementerio indio. Exactamente, cementerio indio. Que se escuchan voces. Parece como si fuese una antigua fuente. Yo por la duda no salto ahí adentro. Vamos a probar. Mira si en la fuente tiraba monedita. Está firme. Hay cemento acá abajo. Así que sí, ha sido una fuente entonces. Nuestra querida chapa.
mal. Uy. No sé qué será, algo raro, la verdad que no tengo ni idea qué pudo haber sido. Estaba acá en este pozo, acá al lado del castillo de Frey. Vamos a seguir. Al lado del otro hallazgo raro, que apareció otro engranaje. Un engranaje de reloj también. Al parecer, yo había sido acá al costado del castillo. Y era porque me había aparecido esto solo. Ah, claro, si de a poquito fue de sal. Claro, y después, y donde pegaba la dura, y bueno, claro, acá tiene un encastre. Sí, claro. Encastraba así. Esto salió de acá. Parece que de algún viejo cuenco de hierro. Parece que fuese uno de los piecitos. Lo raro es que no están los otros pies, así que estoy rodando de acá para allá. Acá escondido está el castillo. Estoy cansadísimo. Todo esto machucones de la pala. Esto estaba ahí en el fondo. Lo extraño que mientras voy paleando siguen saliendo más huesos. No sé si serán, si será de algún animal o qué, pero siguen saliendo huesos, así que mejor lo dejamos ahí. Y aquí abriendo la bóveda al tesoro. ¡Uah! Lo encontré yo. Es verdad, no fue detector metal, fue buscadora de tesoros argentina. Y con ayudante, guarda. Toma, este es tu premio. Un disco ganado, exactamente. Y que salió acá. Una trilladora. Otro modelo. Parte de atrás de un cartucho de escopeta. Si alguien sabe qué tipo de, por qué hay tantos huesos enganchados en distintas partes acá en el castillo, en la otra punta allá también hay huesos, hay un pozo por allá que había un hueso colgado también, y todo así amarrado con un alambre. Por allá yo. Nos estamos yendo ya a flor de piedra y entera está. Chau castillo.